Dignísimas autoridades y estimado público, el vicerrector de Relaciones con la Sociedad, el profesor Francisco Javier García Rodríguez, me ha permitido que me dirija a todos ustedes en este concierto extraordinario de la Banda Sinfónica de la Universidad de La Laguna, como miembro del comité organizador de los actos conmemorativos de la fundación del 225 aniversario de esta casa. El acto de hoy tiene una gran significación universitaria por lo que es, por dónde estamos y por la efeméride. Las paredes de este singular espacio dentro de nuestra universidad han asistido durante décadas como testigos activos a centenares de acontecimientos musicales que se han fraguado en torno a los grupos universitarios y que antaño y ahora han desarrollado una importante e impagable dedicación, casi siempre gratia et honore, para que la cultura universitaria sea un pilar más en la actividad que se desarrolla paralela a las labores docentes e investigadoras a toda institución superior. Muchos de los que hoy aquí estamos, así lo hemos sentido desde nuestras épocas de estudiantes y todavía hoy, 30 años después, como es mi caso, seguimos viviéndolo y somos copartícipes de aquellas actividades que recreaban nuestro espíritu en una dichosa amalgama de curiosidad intelectual y artística que traspasaba los académicos límites de las aulas universitarias. A todos estos compañeros y compañeras, muchas gracias a los de antes y a los de ahora. El concierto es un proyecto que se presentó en el Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad en el año 2016 como propuesta de la Banda Sinfónica. Dos de los miembros del comité organizador de la UNL 225, la profesora Dulce María González Doreste y quien les habla, junto con el resto del comité organizador, presidido por la profesora Marisa Tejedor Salguero, acogimos con gran alegría esta iniciativa. El vicerrectorado se mostró entusiasmado con la idea y a lo largo de todo este año se ha ido fraguando el formato que hoy ustedes van a contemplar. Aprovecho la ocasión para anunciar también que en esta misma sala la Orquesta Sinfónica de Tenerife cerrará los actos del 225 aniversario con un concierto extraordinario el próximo día 7 de diciembre. Quiero expresar nuestro agradecimiento a la Banda Sinfónica y a los coros que participarán en la segunda parte. La coral universitaria dirigida por el profesor Juan Ignacio Oliva Cruz. El coro polifónico dirigido por Julio Chinea Pedraza.
la Camerata Laconensis, dirigida por Francisco José Herrero, y la Coral Reyes Marlén del Puerto de la Cruz, dirigida por José Ijarbón. Nuestro agradecimiento también a los solistas, a Carmen Acosta, soprano, David Barrera, tenor, Carmen Delia Martín, mezzo soprano, y Augusto Brito, barítono. Gracias al maestro de coros, Alfonso López Raimo, que es quien ha preparado la unión de todos los grupos. Y gracias también, por supuesto, al maestro musical, Mario González García, responsable intelectual y ejecutor del acto de esta noche. El concierto, como podrán pueden observar en el programa de mano, está dividido en dos partes con piezas de variada significación musical con arreglos para banda. Habrá un pequeño descanso entre 10 y 15 minutos en la segunda parte, puesto que hay que adecuar el escenario. El intermedio de la zarzuela La boda de Luis Alonso, del maestro Jerónimo Jiménez, es quizá uno de los fragmentos más populares de todo el repertorio zarzuelístico español y una pieza conocidísima dentro y fuera de España, por su espectacularidad, frescura y alegría que transmite su interpretación de clara evocación andaluza. Al mayor conocimiento de esta obra han contribuido, sin duda, notables directores españoles que la han ejecutado desde su estreno y que ha quedado registrada en grabaciones históricas, como por ejemplo la de Ataulfo Argenta en 1957. A ello también se han sumado los montajes musicales de la antología de la zarzuela, que especialmente de la mano del gran José Tamayo, han popularizado este intermedio con ballet y espectáculo de evidente aire español. No puedo dejar de mencionar a la inigualable Lucero Tena y sus magistrales acompañamientos de castañuela en salas y teatros de todo el mundo. El pasado 15 de septiembre, sin ir más lejos, y bajo la batuta del inconmensurable Plácido Domingo, se interpreta este intermedio que hoy vamos a oír, La boda de Luis Alonso, en el Teatro de la Scala de Milán, en una gala contra el cáncer en la que también intervino el tenor dirigente Jorge de León. La segunda de las obras que vamos a escuchar esta noche es Los Cantos Canarios de Tobaldo Power. Aunque fueron originariamente concebidos para piano, se popularizaron en la adaptación para orquesta sinfónica y así se estrenaron con gran éxito en Santa Cruz de Tenerife en 1880. Power hace al principio una declaración de canariedad, incluyendo en la portada de su obra parte del poema Canaria del poeta Nicolás Esteban Cursi, y construye sus cantos en torno a dos temas, el arrojo y el tajaraste. Los cantos contienen una rica y variada exposición, como podrán comprobar, de nuestros cantos más representativos y constituye una de las piedras angulares de nuestra música sinfónica. La melodía de su arrojo se estableció como himno de la Comunidad Autónoma de Canarias en la Ley 20/2003 del 28 de abril de 2003. Esta primera sección se cierra con la Conga del Fuego Nuevo del compositor mexicano Arturo Márquez, nacido en Álamos, en el estado de Sonora, en 1950. La conga es un baile popular que tiene su origen en Cuba y declara resonancias africanas con un ritmo asincopado y con protagonismo de la percusión, timbales y tambores y solo de trompeta. En esta ocasión, Márquez se inspira con esta pieza en los sones de la música folclórica veracruzana en el Caribe mexicano. La segunda parte del concierto constituye, si me lo permiten, un hecho histórico en nuestra universidad. Es la primera vez que la banda sinfónica interpreta el cuarto movimiento, el coral, de la conocidísima Novena Sinfonía de Beethoven. Esta noche vamos a escuchar el arreglo para banda del músico valenciano don Juan Vicente Masquiles, nacido en Liria, Valencia, en 1921, y que es un reconocido compositor y director de música y orquesta en la Comunidad Valenciana. Estamos ante una adaptación para banda y, como tal, debemos escuchar hoy los compases del coral, alejados de las resonancias grandilocuentes propias de una orquesta sinfónica. Se trata de un concierto universitario ajustado a las características propias de la banda como soporte instrumental al que se unen la gran masa coral y los solistas. La novena, para muchos de nosotros, se erige en un hito en nuestro acervo musical y, por extensión, cultural. De ahí que esta noche también contemos, además de con las plantillas corales actuales de los grupos ya mencionados, con coralistas que lo fueron en el pasado y que no han querido perderse hoy este feliz acontecimiento, celebrar en su universidad el 225 aniversario. Es, desde luego, su particular granito de arena en esta efeméride. La obra de Beethoven, la Sinfonía número 9, opus 125 en re menor coral, cuyo estreno se produjo el 7 de mayo de 1824 en el Curtis Theater de Viena, se ha convertido al cabo de las décadas en todo un símbolo de libertad y unión entre los pueblos, razón por la cual ha pasado a ser el himno de la Unión Europea. El texto que cantan el coro y los cuatro solistas nos lleva de la mano de Beethoven a la senda de la libertad como un paradigma soñado para la humanidad, sin duda una postura propia del movimiento romántico.
es libertad para crear, para ser, para poder relacionarse con los demás. De ahí que el texto se vincule con el ideal de fraternidad que aprovecha Beethoven del poema de Schiller. Para algunos autores, los tres ideales cumbres de la Ilustración y de la Revolución Francesa, liberté, égalité y fraternité, llevan a la felicidad y esta la alegría de la oda de Schiller acerca al hombre a lo divino. Una de las versos más repetidos en el coral, ya lo oirán, «Seid umschlungen Millionen, diesen Kuss der ganzen Welt», «Abrazados, millones de seres, este beso al mundo entero». Dice el musicólogo Juan Guijarro que solistas y coros se reparten el texto de Schiller en un dilatado pasaje que combina elementos de una cantata, de una sinfonía y de un concierto, un verdadero catálogo de formas que incluye la famosa marcha turca, variaciones clásicas y la célebre fuga, doble fuga del final. El poema, como es conocido, celebra, exige, reclama la hermandad y la unión de todos los seres humanos y los pueblos a través de la alegría. Más que la audacia de introducir voces humanas en el género por antonomasia de la música absoluta, la sinfonía, la novena y su cuarto movimiento han pasado la historia por su apelación humanística a la utopía en la tierra. Esteban Buch, probablemente el musicólogo que mejor ha estudiado la historia política de la novena sinfonía, ofrece, desde mi punto de vista, un resumen magistral de esta cuestión. Dice Esteban Buch, los músicos románticos la convirtieron en símbolo de su arte. Bakunin soñaba con destruir el mundo burgués y salvar solo la oda a la alegría del borrón y cuenta nueva. Los nacionalistas alemanes admiraron la fuerza heroica de esta música y los republicanos franceses reconocieron en ella la triple divisa de 1789. Los comunistas oyeron en ella el evangelio de un mundo sin clases. Los católicos, el evangelio a secas. Los demócratas, la democracia. Hitler celebraba los cumpleaños con la oda a la alegría. Sin embargo, se opusieron a él con esta música hasta en los campos de concentración. La oda a la alegría suena con regularidad en los Juegos Olímpicos. Sonaba no hace mucho en Sarajevo. Ha sido el himno de la República Racista de Rhodesia y hoy es el himno de la Unión Europea. Para los universitarios, y espero que lo compartan, es sin duda el himno de la conciliación universal, tan necesario en los tiempos que corren y en las circunstancias actuales. La partitura original de la novena fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el año 2003. ¿Qué mejor forma de celebrar nuestro 225 aniversario que interpretar este cuarto movimiento por lo que significa, por la hermosura de su música, por todo aquello que nos une como comunidad universitaria en una ciudad que también, como la novena, es Ciudad Bien Cultural Patrimonio de la Humanidad, cuya declaración, como todo el público sabe, se produjo el 2 de diciembre de 1999. Como miembro del comité, quiero expresar nuestro especial agradecimiento a todos los integrantes de la banda sinfónica, a todos los coros, solistas y al vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad, que desde un principio acogió con gran cariño e interés esta propuesta cultural que hoy ofrecemos. Especial reconocimiento a nuestro rector, el profesor Juan Antonio Martínez Ceja, que está empeñado en que iniciativas como la nuestra tengan su correspondiente respaldo y eco en la sociedad a la que la institución pertenece. También para eso estamos, para transferir cultura. El 19 de octubre próximo se repetirá este concierto en el Auditorio Infanta Leonor en Los Cristianos, con lo cual nuestra celebración se extiende a tan importante enclave poblacional en el sur de Tenerife, donde la ULL tiene, como de todos es conocido, el campus de ADG. Deseo también expresar nuestro agradecimiento al Conservatorio Profesional y al Superior de Música de Canarias y en especial a su directiva por la colaboración prestada. Agradecemos también al canal APS Televisión, la retransmisión internacional que hará de este evento. Me gustaría, como profesor de esta casa y como miembro desde hace casi 30 años del movimiento musical de la misma, que este concierto de hoy sirva de revitalización de una actividad artística que aglutina a decenas de personas. Espero que se hagan fructíferas vías de colaboración entre las agrupaciones de la ULL y las entidades que tienen que ver con la gestión cultural de nuestro entorno. A buen seguro que toda la sociedad tinerfeña y por extensión la canaria saldrá beneficiada de los flujos de creación artística que desde nuestra universidad se propongan. Espero que esta noche así lo demuestre. Muchas gracias y disfruten del concierto.